bow our heads and close our eyes and just to give thanks to the Lord. Heavenly Father, we give you thanks, praise, honor, and glory for this awesome and beautiful morning. Damos gracias por este mañana tan glorioso, tan bello, Señor, que nos has dado otra oportunidad para alabar y glorificarte. You've given us another opportunity to magnify and exalt you yet another day, Lord Father. Today, we give you our praise. Te damos nuestra alabanza, Señor, porque eres digno. You are worthy of it all. And I thank you because today of all days, we have the opportunity to lift up the name of our Heavenly Father. Tenemos la oportunidad de exaltar a nuestro Padre Celestial en este momento, en este lugar. Y todo el pueblo dijo fuertemente, amen. Give the Lord a praise offering early this AM, and let's go ahead and praise Him. Vamos a darle nuestro mejor hoy en este día. Usando sus manos. Secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Muéstranos con tu valor lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Dile, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Mi redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Muéstranos lo que deseamos es revolución. Dilo fuerte, que el cielo se parte en dos.
Hosanna, Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo. Hosanna, Hosanna, Rey de salvación. Hosanna, Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Cielo, tu Rey, de los fuertes alabanzas de este día. Come on. Give me a beat. Manos así. Misericordia, me diste y daste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, dilo fuerte, por ti lo entrego todo. Inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia, me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Oh, habla con él, dile. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti, mi alabanza doy. Dilo, toda mi alabanza doy. Por ti, es porque vivo. Y alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza. ¿Cuántos vinieron a alabar en este día? I came to praise it, come on. It's in Spanish, but it's okay. Tuyo soy, Señor, vivo para dar la gloria a Dios. La gloria y honor, dile fuerte. Tuyo soy, Señor, así es. Vivo para dar la gloria a Dios. Otra vez, tuyo soy. Tuyo soy, Señor. Vivo para dar la gloria a Dios. Dilo fuerte. La gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré. Seguiré. Mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quien vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Dilo fuerte, Jesús. Por ti lo entrego todo. Solo a ti, mi alabanzador. Toda mi alabanzador. Por ti, es por el vivo. Te alabaré. Dilo fuerte, más fuerte. Con todo lo que soy, da mi alabanzador. Dilo, con todo lo que soy, toda mi alabanzador. Todo lo que soy,
¿Cuántos tienen la victoria? I came to praise him. Yo vine a alabar al Señor. Amen. Es más, ahorita, Miguel, give me a time right here, brother. Dilo fuerte conmigo. We will sing, 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 and make music in the heavens. We will grateful that you hear us when you. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. ¡Dilo fuerte! Eres porque vivimos. ¡Eres! Eres quien nos liberta, eres la luz que. ¿Cómo? Como un fuego ardiente, Hijo de Dios. ¡Dilo fuerte! Eres porque vivimos hoy. Heaven and earth, heaven and earth adore you. King and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. We're singing for. We're singing for. Come on. We will sing, 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 and make music. Let me hear the voices. Sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. We will sing. We will sing, 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 and make music in the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your. Última vez, vamos a cantar. Vamos a cantar. Dilo. La música del cielo vamos a cantar. Alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Cuando cantamos,
para exaltar tu nombre. Los hijos se agradecen. Haga ruido en la casa de Dios. Give a praise. Yes. We will sing, we will shout, we will dance. Woo. Vamos a darle al Señor nuestra voz en esta mañana. Let's give the Lord our voice today. Vamos a cantar. Alegres. Una vez más, vamos a cantar. Vamos a cantar. Con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Oh, ahí si usted le quiere exaltar, ahí donde usted está, levante su voz. Levante su voz. Yo no sé lo que usted vio. I don't know what you came with this morning. But I came to be in his presence. Yo vine a estar en la presencia de Dios. Este no es un lugar. Check, vine a la iglesia. Qué triste manera de vivir. Venir a la iglesia, check, ya lo hice. A ese punto, pues, ¿para qué lo haces? Pero ¿cuántos quieren estar en la presencia de Dios junto con los santos? Amen. How many of you wanted to be in the presence of the Lord today? It's such a terrible thing to live in a world where you just check the boxes. It's Sunday, I gotta go to church. No, I came to be in the presence of the Almighty. Yo vine a esperar su presencia. ¿Cuántos vinieron a esperar su presencia? How many came for his presence? I'm waiting here for you, Lord. Ahí donde usted se levanta sus manos, ni necesitamos música. We don't even need music. Just right where you are. Just let me talk to the worshipers. Déjame hablar con los adoradores. Tú sabes cómo entrar a la presencia. Amen. You know how to enter his presence. It doesn't start from up here. I'm excited. I'm thrilled anytime they let me lead. Amen. Yo me gozo cuando me dejan, se descuidan y me dejan dirigir. Oh, déjame hablar con los adoradores. Tú entra a la presencia. No te fijes alrededor. Don't look around. Just close your eyes and say, Lord, I'm aquí estoy para ti. Oh, alabado. Levanta su voz. Levanta su voz. Oh, esperándote, Señor. Adoradores dicen esperándote, esperándote. Eres Dios en la creación, conoces mi interior, autor de esa salvación, te amaste al nacer, te amó desde el principio. Esperándote, nuestras manos alzamos a ti. Te adoramos, Señor. Cantamos a mí.
fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar. Oh, aquellos que le aman, diga fuerte: esperándote, Señor. Esperándote, nuestras manos alzamos a ti, te adoramos, Señor. Dile fuerte, cantamos a esperándote, nuestras manos alzamos a ti, te adoramos, Señor. Sing high.
your hands, just worship Him. Cantamos. Incienso de adoración, déjalo que se eleve adelante, que sea ese grato perfume. Day and night, night and daily, incense rise. Day and night, night and daily, incense rise. Hear the voices. You're worthy. You are worthy of it all. Just tell him, talk to him right now. You are worthy of it all. Listen to your children sing this morning and tell you, for from you are son, and to you are all things, and you deserve the glory. Eres digno de todo Dios. Oh, tus hijos te cantan. Escúchalos. Eres digno de todo Dios. Todo, todo, todo. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tuya es la gloria. ¿Y qué es todo? Sabe. Toda la gloria, toda la gloria, tuya, tuya, tuya es. Toda la gloria, toda la gloria. No one, nothing is higher than you. All of the glory. All of the glory, all of the glory. It's yours. Oh, arroja tu corona. Cast your crown down. Lord, right now it's your time. Ahorita es tu tiempo, Señor. All of the glory, all of the glory. Lift up your voice. Let Him hear you today. It's yours. Woo! All of the glory.
eres digno de todo Dios. Estamos con corazones, espíritus expectantes y nuestra boca llena de adoración. Un corazón que te ama y te adora de la misma manera. A heart that worships and adores you. All of the glory is yours. Toda la adoración es tuya. It's okay. No llevamos prisa en esta mañana. We're not, it's not a race. Let's just be in His presence. We have to be at work. We have to fulfill our responsibilities, but it is a delight to be in His presence. Tenemos que ir al trabajo, tenemos nuestros deberes, pero es un deleite estar en su presencia. Escúchame. Esta mañana, give him glory this morning. Give him that praise. Give him that heart cry. Ese clamor de tu corazón, déselo en este día. ¿Y dónde usted está? Oh, bate sus manos, grita de júbilo. Give him a shout of joy. Glory, glory, glory. Find you three people and say, He deserves it all. Tres personas, dile, Él es digno de todo. Amen. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa de Dios, alabando y glorificándole. Pueblo, ¿cuántos están gozosos en este día? How many are praised and just ready to receive the word? Listos para recibir la palabra de hoy en este día. Muy bien, tenemos un breve anuncio. Voy a pedir a los pastores Juárez que vengan, pasen. With these are children's pastors, Pastor Juárez. Again, let's give them a strong applause, un fuerte aplauso.
They have some announcements. Let's go ahead and put up the graphic for children's for VBS. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Es un gusto estar aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Alabando y todos glorificando a nuestro Padre Celestial. Pues ya se nos llegó la fecha, está cercana, de VBS. Todos están expectantes a lo que Dios está haciendo. Cada año nos lleva de más en más, de gloria en gloria, y este año no va a ser la excepción. Este VBS que viene también va a ser grandioso. Pues como siempre, queremos pedir el apoyo de toda la congregación para que nos apoyen. Los que quieran agregarse al final del servicio, vamos a quedarnos 5 o 10 minutitos para todos los que quieran apuntarse y apoyarnos en este evento que viene. Sí, bendecido día, mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron en la presencia del Señor? Amén. Como dice mi esposo, ya viene VBS. Estamos muy expectantes de lo que Dios hará en los niños. El único requisito, hermanos, para integrarse es amar a Cristo, yo creo que todos. Traer muchas ganas de amar a los niños, tener ganas de estar ahí al aire libre. ¿Cuántos con él? Pero va a ser buen tiempo, hermanos. Les invitamos a todos en el amor de Cristo, los que gusten integrarse, todos son bienvenidos. Jóvenes, adultos, todos. Hay un lugar para cada uno, créanme. Necesitamos mucho de su ayuda. Sabemos que en el exterior, para asegurar los niños, necesitamos mucha vigilancia. Necesitamos a mis hermanos, ¿verdad? Los que nos han apoyado, les damos gracias a Dios por estar tan dispuestos, y deseamos que más se integren a este evento, ¿sí? Porque entre más seguridad tengamos, va a ser mucho mejor para ellos. Nada más quería leerles una escritura y que se queden en ella. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animamos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Agradecemos de corazón para que sigan viniendo a integrarse al ministerio de niños, y les amamos en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Praise God. At this time, este momento voy a pedir a que los diáconos que se pueden repartir los sobres para diezmo y ofrenda. We're going to ask the deacons to pass out their envelope for tithe and offering. So just go ahead and raise your hand, levanta su mano. Y en eso voy a pedir a los pastores Brenda y Joshua García. Ellos tienen un anuncio en esta mañana. They have an announcement. Mientras que ellos llegan, real quickly in English, if anyone wants to join and be part of it, just talk to Pastor Suarez. We have a lot of room for volunteers. So make sure you guys come, be part of it, connect, and just let's go ahead and get ready. And 2 days it's going to be outside. So just I'm warning you with time. Hello, good morning, everybody. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Entramos otra temporada que ya se va llegando. Nuestra conferencia. I'm trying to think in English and talk in Spanish at the same time. Sorry, guys, I'm over here. So we're coming into another season where we're going to come into our Chosen Generation Conference, and we need y'all's support. We are asking for everybody's support, from the parents to the youth, young adults, to all the family of God, to help us during this time. The past few years for Chosen Generation Conference has been a great success. We actually have a presentation for you guys today that we want to share with you guys before we get started. Is there anything? That's what's so special about this community, is it's a community of people that are surrounding themselves in the proximity of the presence. That you come and you say, what is going to be what binds us together? It's going to be the celebration of who Jesus is. It's going to be the celebration that he's a healer. It's going to be the celebration that he's a deliverer. It's going to be the celebration that he's a good leader. It's going to be a celebration that he's worthy. It's going to be a celebration of who Jesus is. Because when you come to Jesus in worship, all of a sudden your life makes sense. Where it didn't before, where you didn't have faith before, all of a sudden there's faith. God's able to author faith. Why? Because you've put Jesus back on the throne of your heart.
It's the celebration of the gospel. You see, so many Christians, we think, well, it's fundamental. If we're gonna have a church, and we're gonna have church services, and we need to get a guitar, and we need to get guitars, we need to get screens, we need to get all these things. No. You need to have the proclamation of the gospel. You need to proclaim who Jesus is, that there is no one like him. There is no other. It's Jesus and Jesus alone, that only Jesus is going to reconcile this city. Only Jesus is going to heal a broken family. Only Jesus is the answer for every solution on the planet. I want you to know that. We have a lot of organizations and people trying to do things, but only Jesus is the answer. It's the proclamation of the gospel. Hermanos, hermanas, brothers and sisters, there's a move of God here at TLH, and he's moving in the hearts and in the life of all of our youth. We have great youth leaders that God has been raising up over the past few years, and we have seen God move powerfully in their lives. From Nick, who has gone to Peru, he's at Youth for the Nations, Mark, Miguel, we have John, we have Angela, we have all these youth. We have Ruth, Sarai, Jessica, Heather. We have all these youth leaders that God has been using, that God has been blessing in their everyday lives. God has been blessing them in their education. God has been blessing them with careers, with graduating from college. And God is continuing to move in their lives. Not only in their lives, but now they're an example to the youth that are coming up. There are new youth that God is raising up even now. We have youth that are starting to lead in worship. And more than anything, it's because they're here and God is moving in their lives. And God deserves all the glory. And yes, we name names because the youth and the young leaders that have been at the forefront of the youth ministries. Again, brothers and sisters, this is not about me. This is not about Brenda. This is not about Pastor Bob. This is about what God is doing in the lives of everyone in this church. Amen? En este momento dejo a Brenda que también comparta unas palabras. The deal was he was going to do the talking, but Angela and whoever helped with putting our video together, thank you. Thank you for preparing it in such a compressed timing. Hermanos, les demostramos este video. We show you this video because if you haven't known yet, si no has sabido hasta hoy, these are the events that we put together. Estos son los eventos para el verano que trabajan los jóvenes muy duro para poder ponerlo junto. Y queremos demostrarles porque queremos saber que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Porque sabemos que todos tenemos jóvenes que aunque quisiéramos que nos dijeran todo, a veces no nos dicen nada. ¿Verdad? Y tenemos que confiar en que Dios está ahí demostrándonos y hablando con nosotros, dándonos discernimiento para con sus vidas. So, entonces, con esto les pedimos primeramente de sus oraciones y segundamente de su apoyo financiero. En este verano, en julio, el título de la conferencia va a ser Answering His Call. Contestando el llamado de Dios para nuestras vidas, para las vidas de sus jóvenes. Y siempre se necesita una cierta cantidad de dinero. Y este verano estamos pidiendo de su apoyo. Ese dinero va a ser posible que se ponga podamos tener evangelistas que vengan y compartan el evangelio, la palabra con sus jóvenes. Vamos a tener tres diferentes ministerios. Con ese dinero hacemos posible que esos dos días por la mañana sus jóvenes tengan algo ligero, saludable para almorzar.
Con ese dinero hacemos posible que los jóvenes que asisten con las decoraciones del templo sea posible. So those, that funding will provide for us to bring in the speakers for the nights, the speakers for the day, will provide to feed the youth in the mornings, will provide for the decorating of the church, and also for all our rooted youth, something that we've always done every year, we gift our rooted youth a shirt for the conference. So if your youth comes to the conference, we gift them a shirt that comes from the church, from the funding that we have gathered. Yes, you all might say, well, y'all were selling some shirts. Sí, vendemos camisas también para todos los que vienen de afuera. Pero los que son de casa, es algo que nosotros nos ha nacido desde el primer año, que sea algo que nosotros les regalamos. Y este año queremos hacer algo un poquito más diferente. Hay jóvenes de otros ministerios que gracias a las conexiones de nuestros jóvenes como John, Arturo, Angela, vienen a apoyarnos con praise and worship. Hemos tenido los mismos jóvenes cada año participar, y no nomás es esos dos días que vienen, ellos se ponen a practicar. So entonces le decíamos, compartábamos con Nick, a veces no los conocemos por nombre, pero ¿sabe qué? En nuestra lista está aquel joven que toca el piano con el pelo larguito, aquella joven que vino, y nosotros sabemos cada uno de ellos que ha venido a sembrar a este lugar. So este año también a ellos, ya son como de casa para estos eventos, so también a ellos les queremos dar esa playera. So en esta mañana vamos a pedir, necesitamos 50 personas de $50, si pueden apoyar que el evento de este año sea posible por la bendición, la donación y el apoyo de ustedes. La hermana Vicky nos va a estar asistiendo y la hermana Liz para tomar nombres. Sí, ellos van a estar pasando por sección, y si usted quiere ayudar o apoyar, levante sus manos y allí apúntese con ellos. And, thank you, pastors. Y queremos que ustedes hagan esto, invierten en el reino de Dios. We want you to sow in the kingdom of God. Yes, give the Lord a praise offering. Mientras que ellas están levantando esa lista, voy a pedir a Pastor Belén que ella venga. Y si podemos poner la gráfica, ellas todavía van a estar levantando la lista mientras que Pastor Belén haga un anuncio. Put the one with the pictures, please, and thank you. Dios les bendiga, hermanas. Nada más para las que están aquí, que nos van a acompañar después del culto, si puede quedarse aquí en esta sección del medio para tener una junta breve con Pastor Bob y yo, les agradecemos mucho. Dios me las bendiga. Amen. Yes, so we have a lot of projects, and we appreciate your help and financial support. And as always, it is a blessing when you sow into our ministry. Es una bendición cuando usted siembra a nuestro ministerio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. We thank the Lord for each and every single one of you. And we want you to partner with us. Go ahead, if we can put up the website. Hoy en este día, mientras que usted prepara su ofrenda de amor, mientras que están levantando la lista, while they're picking up the list, usted puede conectarse. Aquellos que son nuevos con nosotros, aquellos que nos visitan, those of you who are visiting, if you go to our resources, where it says more, it says resources, puede decir, vea los recursos. Voy a estar predicando hoy en este día, y las notas de la predicación están ahí en inglés y en español. The preaching notes are always there. It's in English and in Spanish. I try to do both. You know, Pastor Josh is like, man, it's hard thinking in Spanish. I think in English all the time. Pienso en inglés todo el tiempo. Cuando estoy hablando español, márcalo que estoy pensando en inglés. No, la contrapió, así no se dice, brother, estoy pensando en inglés, ok. De perdido no lo hago Tex-Mex y lo pucheo y lo parqueo así, you know, like, I'm not making words up here. Wiririar, esa ni es palabra. So, yes, and we want you to be just cognizant of, and if you feel, pastors, that day, si usted tiene el día libre, pastors, it's okay if you get some help on hand, right? Ellos sirven desayuno en las mañanas for Chosen Gen. They serve breakfast. If you're off that day, you can come and help serve. Si usted quiere ayudar y apoyar,
tu día libre, ellos van a estar aquí. Las fechas van a ser el julio, July 11th and 12th, un jueves y viernes. It's going to be Wednesday night, Thursday, and a Friday. And if you're free on those days, praise God, come on down. I'll even pay for your t-shirt. Amen. Hasta pago por sus playeras. Si usted venga, porque there's going to be some for sale this year. Because you guys always make t-shirts, everybody, oh, we want t-shirts. All right, van a ver playeras. So, pueblo de Dios, agradecemos mucho su apoyo, su ayuda. Ahorita, hermana Vicky y Sister Liz todavía están ahí levantando la lista. Pero mientras, vamos a ponernos de pie hoy en este día. Let's stand to our feet. Ellas van a seguir. And we're so blessed because now we have all our high school seniors. Tenemos todos los que ya se graduaron ahora. Hoy en este día quédense en el santuario. Today you guys are going to stay in the sanctuary, college and career. And we're blessed because we're, denle un fuerte aplauso a los de los medios, my brother Arturo Adamaris and brother John and Alex. Alex siempre está, ellos están ahí, denle un fuerte aplauso. Ellos nos apoyan en los medios. They help us in our media, and we're blessed to have them. They're behind the scenes, but man, they make a difference. Ellos están detrás de las escenas, pero hacen un impacto grande aquí en Templo La Hermosa. Oren por ellos y sus familias. Y pues Arturo se graduó este año, y he graduated this year. Arturo graduated, and he's available for lunch. Está disponible para la hora de comida. Si alguien lo quiere llevar a comer o a cenar, o si quieres bendecirlo, you know, you want to bless his life, you can. Amen. Because we're just so grateful that you are here with us. Let's pray for our tithes and offering. Vamos a orar por los diezmos y ofrenda hoy en este día. Y ahí puede dar en línea así como guste o como en efectivo, ahí como usted gusta y quiera. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Alabanza, honra y gloria en tu nombre santo, Señor. Tú eres el dador de todo lo bueno. Lord Father, I thank you because you are going to provide the resources for what we need, Lord Father, to extend your kingdom, to take your gospel forward, para avanzar tu reino, Señor, para compartir el evangelio a jóvenes que necesitan escuchar de tu palabra, de tu amor, Señor. Glorificamos tu nombre en todo y en cada lugar, Señor, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas. That you're providing in our lives and moving in our lives, Lord Father. And we thank you for all that you have placed in our hands. Que mantenemos ese mano en el arado avanzando hacia adelante. That our hand stays on the plow and keep moving forward. In the name of Jesus. Y todo el pueblo dijo fuertemente. Amen. Pasen, entreguen sus diezmos y ofrenda. You can come to the front and give your tithes and offering. Or you can give online. And you guys know the drill. Children's from fifth grade down to kinder. Children's Church, let's go ahead and line up. Tenemos culto para niños, para que ellos reciban a su nivel. Ahí usted puede dar. Si usted no alcanzó a agregarse aquí con Liz y Mana Vicky, Pastor Liz y Mana Vicky, ellas están disponibles después de culto. All right, awesome, praise God. All right, Rooted Youth, middle school and high school. You guys are headed to the annex. Tenemos culto para los de 6, 7, 8 y los de high school. Pero la prepa, como quien dice. Ahí donde ustedes están. Amen. Y mientras que ellos salgan, and while they're going out, todos aquí los que se quedan, abren sus Biblias a Isaías capítulo 55. Open your Bibles to Isaiah 55:10. Isaías 55:10. Alabado sea su nombre. En estos días estamos hablando de la tema de la identidad. We're talking about identity. And here's a tough one. But I'm going to say this because there's a second part to this. Hay un siguiente parte. Porque hoy vamos a hablar de la identidad en la derrota. Today we're going to be talking about identity in defeat. Okay? Because we're not always going to win. No siempre vamos a ganar. Y hay que saber cómo tratar, cómo avanzar cuando perdemos, cuando no sale como uno esperaba. When it doesn't work out the way we thought. And this is a powerful verse. I was only going to pick one verse from here. Yo iba solamente a sacar el versículo 11, pero it's just so beautiful. Esta habla de la salvación en el libro de Isaías. Jesús era la promesa que se cumplió cuando llegó a Belén. Jesus was a promise that came and was fulfilled in Bethlehem and to all of humanity, a toda la humanidad.
Y mira lo que vamos a leerlo todo junto. I'm going to read it first in Spanish. Bueno, sabes, déjalo aquí en español y vamos a leerlo aquí. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y qué pan al que come. Verse 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que qué hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. 12. Porque con alegría qué y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción. ¡Woo! Y todos los que, oh, what a promise, darán plasmadas de qué aplauso. 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayarán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, ¿qué? Oh, let me read in English. The rain and the snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. They cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. It is the same with my word. I send it out and always, it always will produce fruit. It will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. You will live in joy and peace. The mountains and hills will burst into song, and the trees of the field will clap their hands. Where once there were thorns, cypress trees will grow. Where nettles grew, myrtles will sprout up. These events will bring great honor to the Lord's name, and they will be an everlasting sign of his what? Power and love. Woo! I could stop right there, and that's a word for you today. Puedo parar ahí y eso nos basta. La promesa de su poder y amor. Dile que está a tu lado. Tú tienes el poder y amor de Dios. You have, tell the person behind you, they need to hear, you have God's love and his power. Woo! Glory to God. I feel like preaching, and it's a good thing today I preach. Vamos a orar para iniciar. Padre, Señor, te damos gracias, alabanza, honra y gloria, Señor, hoy en este día. Que tu palabra es eterna. Your word is eternal. Our feelings are temporal. Nuestros sentimientos son temporales, pero tu promesa perdura para siempre. But your promises are forever. And I thank you, Lord, because in the middle of those promises, you placed our heart. En medio de esas promesas está nuestro corazón escondido en tu mano. Que nunca nos sentamos desamparados. Let us never feel forsaken or forgotten. We are the apple of your eye. Somos la manzana de tu ojo. Somos tu tesoro especial. We are your special treasure. And I thank you because your word endures and your love endures forever. Te amo porque tu palabra y tu amor perdura para siempre. Y todo el pueblo dijo, amén. Pueden ocupar su lugar. Amen. Y'all may be seated. So, the previous two messages I shared with you, this is who we are. Esto es quienes somos. ¿Van a ver que a Dios? Sí. Pero en medio de eso, Dios te quiere transformar. Are there going to be thorns and thistles? Yes. But God wants to transform that. Is there going to be provision? Today we were talking, Pastors Garcia, we're talking about provision. Los pastores estaban pidiendo ayuda, recursos. Pueblo de Dios. Dice, deme, give me verse 10 again. Deme versículo 10. Porque a veces leemos los versículos y no lo captamos. Sometimes we just read verses, we plow right through it. Give me verse. Sí. Mira las últimas dos líneas. Él hace que germinar y producir. Cuando tú estás conectado con Dios, tiene que haber producción en tu vida. When you're connected to the Lord, there has to be production. Because the word of the Lord doesn't come back empty. And there are times where it's difficult. Y va a haber tiempos que va a ser difícil. Y nosotros tenemos que estar pegados con la palabra. Pero cheque usted. Y esto es la clave a donde yo voy. Here is the key to where I'm going today. But sometimes things aren't going to work out the way you think they are. No pasan las cosas como esperan. Y si alguien sabe eso, es el que
a farmer. How do you say farmer? Agricultor. Dice allí, da semilla al que qué. No nomás dijo hay pan para comer, sino que dijo qué. He didn't just say there's bread for everyone. No, no, there's seed for the sower. Touch the person next to you and they say, you have to work. Tienes que trabajar. No es que desciende pan del cielo para llenarte hasta que se hace salta el ombligo. You know, bread is going to fall to heaven till your belt busts. No, it doesn't say that. You have to work. And that is the identity of Christ. Hoy yo tenía la pregunta, in preparation of the message, yo tenía la pregunta, ¿cómo eligió los discípulos? How did he come up with the disciples? And if we could put up the graphic, si pueden poner la primera gráfica, 25%, eso quiere decir cuatro de los apóstoles, four of the disciples eran pescadores, they were fishermen. And I often wondered, why fishermen? ¿Por qué pescadores? Pues era carpintero, ¿por qué no agarré a otros valientes carpinteros de ahí? Vente, hay chamba. Oh, you know, like, why didn't he get other carpenters? Because he's a carpenter. His father, you know, Joseph, who took care of him and raised him, was a carpenter. José, que lo, Joseph, who raised him, that was his job. Es el trabajo de él. No, ¿por qué no carpinteros? Eligió pescadores. He picked fishermen. Voy a confesar algo. I'm going to confess something. You know, it's a beautiful message, and you can't, when the Lord, let me talk to the preacher's house, déjame hablar con los predicadores, el Señor te va a dar un mensaje, una palabra, y no te atemorizas porque no puedes conectarte personalmente con ese tema. Don't be afraid when, you know, you really can't connect with that, because I'm going to tell you this, I don't fish. Yo no pesco. I don't. I've gone a couple of times with the men's group, I ido con los hombres, los varones, fuimos a the pier, ¿cómo se dice eso? Al Arroyo Colorado, fuimos en barco, you know, y fuimos, y pregúntame cuánto pesqué. Ask me how much I got. Nothing. Era nomás la plática y la compañía. It was just like the talk and the company, really. I really tried. Even Miguel and Nick caught stuff. Hasta Miguel y Nicolás pescaron y no pesqué nada. Like, oh, my Lord. No me quedaron ganas. Okay, I'm not gonna lie. Y los pescadores que Cristo llamó, the disciples that Jesus picked, were these kind of fishermen. They were net fishermen. They were, it's called cast fishing. ¿Cómo se dice este lanzador de red? Tiene un nombre. Uno de mis alumnos de aterraya. Oh my Lord. Mejor la red. Thank you, hermana Liz. De veras. Ahí los que están viendo, googlealo. Hablando de palabras que no existen. Talking about words that don't exist. That's cast fishing, okay? Because they didn't have canes. That wasn't developed till later. Eso no fue desarrollado hasta más adelante. Y yo me pregunté, ¿por qué pescadores? Algunos eran acontadores, otros eran terroristas. Some of them were terrorists. Eso es para otra predicación, otro estudio. A rato se los practico. Zionists, they hated Rome. Eran sionistas, odiaban a Roma. El más tremendo de todos los de ellos, the worst of them all, violent, era Juan y su hermano Santiago. John and James, they were the worst. They were called the sons of thunder. Hijos del trueno, así para que entiendan. Así eran de bárbaros. Y luego Cristo llegó. Diga fuerte conmigo. Y Cristo llegó. Y Juan, hijo del trueno, terrorista, fue el discípulo amado. He was transformed. Say with me, and Jesus showed up. And he was transformed from a terrorist, the son of thunder, to John the beloved. And right there, again, I could stop right there, and that's a message all in itself, because your situation can change when Jesus shows up. Eso es un mensaje todo en sí. Cuando Cristo llega, todo cambia. Yo sé que usted, nomás estando así,
Así resuelven muchas cosas. Yo sé, you know, doing that strategy of hemming and hawing, I know that fixes a lot of things. O nomás has dado el carro, and you just sitting in the car, listening to Taylor Swift, escuchando a Chente. O yo qué sé lo que escucha, Queso Pluma, I don't know. I said it wrong, oh, whatever. Yo sé que yo escucha eso y resuelve muchas cosas así, pero estamos hablando de momentos de derrota. We're talking about these times of defeat. And if somebody knows what it's like to do something and walk away empty-handed, si alguien sabe lo que es desvelarse, prepararse, hacer todo esto y llegar sin nada a la casa, son los pescadores. If anyone knows what it's like to just prepare all day, get all your tackle, all your gear, all your bait, and come back home with nothing, it's fishermen. And this is the heart that Jesus wanted at the core of his disciples. En el corazón de sus discípulos, esto es lo que él necesitaba. Gente que no, I want to say, no sea chico palabra, you know, what's a better word? There's a better word for that. Hay una mejor palabra, que no se, thank you, no se decepcionaban cuando no había resultados. Dile que está a tu lado, tócale, no sea chico palabra. You have to not be discouraged when you don't get the results you want. We're such a results-based society. Somos una sociedad que tiene que haber resultados. Just touch the person next to you and just say, it's okay if you don't see the results you want. Está bien si no ve los resultados que usted quiere. Cualquier cosa que usted hace, porque Cristo vino a establecer algo. Christ came to establish something. And Jesus, when he was going to come, he was going to have followers, period. Cuando Cristo iba a llegar, iba a tener seguidores, punto. Eso no era una cuestión. La pregunta era cómo iba a formar esta iglesia que tenía función, que tenía que funcionar sin él. What was this church going to look like that had to function without him? So here's the plan. You know, if Jesus set up a school, he was going to have scholars. Okay? Si Cristo iba a tener una escuela, iba a tener eruditos, o sea, la gente que nomás les gusta estudiar. Hay una gente que estudian toda su vida. Tenemos una cultura de gente que estudian el trabajo, pero nunca han trabajado toda su santa vida. You know, we have university people that have studied their whole lives and have never had a job outside of learning and being in school. This is not a terrible thing, but they don't have any practical information. They have to do things another way. Ellos no tienen entendimiento práctico, pero leen libros según. All right? Si él decidió levantar un estandarte, iba a tener soldados. Wow. If he was going to set up a standard, lo que esperaba toda la gente, levanta una bandera y no, hombre, nos echamos encima todos los romanos. They were waiting for him to raise a banner, a standard, and let, we're your soldiers. Oh, I haven't killed a Roman in weeks. Come on. Let's go. No han matado a un romano en semanas. You know, así andaban, pueblo de Dios. Ustedes no lo saben, pero así estaba la situación. Y si iba a ser predicador, y esto lo llegamos a ver, if he was going to be a preacher, he was going to have only hearers. Si iba a ser predicador, iba nada más tener oidores. Porque cuando estaba en el Sermón del Monte, miles de personas, pero cuando lo crucificaron, ¿cuántos había? You know, you're going to have a lot of hearers, but the 5,000, the Bible says 5,000, but I think there were more. But when push comes to shove, how many were actually there? One. But he came as a teacher so that he could have students. Él vino como maestro que iba a tener alumnos. Toca al que está a tu lado y diles, tienes que aprender de Cristo. You have to touch the person next to you. You have to learn from Christ. No, yo prefiero mis malas experiencias. Así aprende una de la vida, lo duro. Oh, my Lord. Entonces a ti te gusta sufrir. You know, I want to learn the hard way. Oh, so you like to suffer. All right, good job. You know, es como decir, voy a aprender a manejar, a conducir, y voy a chocar todo el tiempo. You know, like, you know, it's like saying, I'm going to learn how to drive, but I'm going to crash a lot from here on out. That's a terrible way to learn. ¿Y por qué no, en vez de las experiencias que muchos dicen, no, eso de estudiar, esperar a Dios, no, yo le voy a echar ganas, y si no sale, pues ni moda.
cállate. Y luego andas llorando ahí todo solo en la regadera. You know, like, I'm gonna learn the hard way. Shut up. You're gonna be in the shower crying by yourself all there. It didn't work out. No salió como yo quería. ¿Estás llorando? No. You know, like, are you crying? No. Te vas a acabar todo el agua caliente. Apúrale. You know, you're gonna run out all the hot water. So today, the spirit of teaching. And the Lord, in what we read right now, Isaiah 55, 11 through 13, en esos versículos que leemos es Isaías 11 al 13, yo quiero que usted ve que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. God always has a purpose in our lives. Nothing happens just because it happens. En este día, en estos días, mejor dicho, in these days, we've heard of the storms that are in Houston and Dallas, y todos atormentados por ay, las tormentas, and all the storms, y las ventanas que se rompieron allí, all the windows that got blown out. Y tú dices, ¿qué Dios tan malo que estrella todas las ventanas? What a mean God that blows out all those windows. No, gloria a Dios para los vidrieros que tienen jale. Woo! Praise God for all the glass fitters. Man, they got a lot of business right there. What are you talking about? Tú te enojas porque te mojas de la casa al carro. You're getting mad because you're getting wet from the car to the house. Pero el sembrador, él necesita esa lluvia. But the sower needs that rain. Y lo he dicho antes, I've said it before, and I'm going to say it again. Cuando tú no preparas y te alineas con el Señor, las tormentas para algunos sales simplemente remojado. If you don't align yourself to the Lord, storms are going to come and you're just going to get wet. But if you prepare and you have a field and you have sown, si tú siembras y tú preparas, esa lluvia viene a preparar la cosecha. That same rain that just wet you, if you've got a plan and you've prepared in the Lord, it's getting you ready for your harvest. ¿Cuántos están listos para una cosecha, el Señor? Amen. Dale un fuerte aplauso. Y si no tienes siembra, prepárate y haz algo, buscando la dirección del Señor siempre. And if you don't have anything ready, get ready, but asking God's counsel. We have a saying in our house. Tenemos un dicho, porque esa es nuestra identidad. Nada menos ayer, mientras que ustedes abren su Biblia, go ahead and open your Bibles to Proverbs 21:5. Abre su Biblia a Proverbios 21:5. Mientras que ustedes buscan eso, voy a compartir esto. En nuestra casa, en nuestro hogar, cada uno de nosotros tenemos planes. Each one of us have plans. Belén tiene planes, Miguel tiene planes. Ayer hablamos con Nick, yesterday we spoke with Nick. Él tiene planes, I have plans. Todos tenemos planes. Toca el que a tu lado y diles, todos tenemos planes. Yes, everybody has plans, amen. Si estás sentado allí, ya no tengo planes. Y por eso te pasa lo que te pasa, you know, like, I don't have a plan. And that's why things happen to you, because you've not gotten anything ready or lined up. And the word compels us to get ready. We just read it in Isaiah. Acabamos de leerlo en Isaías. Tú quieres comer, tienes que trabajar. Prepárate, haz algo. Dios da provisión. God gives provision. And so, let's go ahead and read Proverbs 21:5. Dice, pensamientos del diligente que ciertamente tienden a la abundancia. Oh. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto que, let me slap you to you in English. Good planning and hard work leads to prosperity. But hasty shortcuts, and I'm reading New Living Translation, leads to what? Let me talk to my college career. Déjame hablar con los solteros. Ya deja de pensar que te vas a buscar una rica. Stop thinking you're going to get married to a rich girl. Oh, she's going to take care of me, man. Amadas solteras, beloved single ladies, stop looking for guys that, oh, they're going to take care of me. I'm going to look for a rich guy. No importa que esté viejo. Está bueno, que se muere, me quedo con todo el dinero. You know, like, let him be old, that's okay. I'll wait for him to die and I'll take all his money. More than likely, that guy has kids. You know, más que nada, ese hombre tiene hijos. Así es que,
Dile que está a tu lado, deja de mirar tanta novela. You know, stop watching too many Netflix series, all right? That's a K-drama, that's not you, okay? Tú no eres coreano, apaciguate. You're not Korean, behave. Diga fuerte conmigo, diligencia. Say it with me today, diligence. Diligence. Okay, give me the second screen, and we're going to stay there for a little bit. Okay, hablando de los pescadores, talking about the fishermen. Okay, there's some principles you have to keep in mind. Hay unos principios que tenemos que tener en cuenta. El primer punto que quiero hablar hoy, diga fuerte conmigo, diligencia, no resultados. Diligence, not results. See, los que van a la pesca, y yo preparando ese mensaje, yo pensé de nuestro amado Dr. Vázquez. Él siempre me ha invitado a ir a la pesca. Y para aquellos que no saben y gustan ir a la pesca, doctor, asústalos. ¿A qué hora va usted a la pesca? What time do you go fishing? A las 4 de la mañana. Allí como 90% dijo, ah, no. He said 4 o'clock in the morning, 90% of you like, oh, no, no, no. And again, I say it. If you are not willing to pay the price in being diligent, you will pay the price for being negligent. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio siendo diligente, vas a pagar el precio por ser negligente. Dave Ramsey tiene un dicho. Dave Ramsey es un autor hablando de las finanzas. Dave Ramsey is a financial advisor, and he says, if you don't have a plan for your money has a plan for you. Si tú no tienes un plan para tu dinero siempre trae un plan para ti. Y los pescadores, cuando ellos preparan sus redes, ellos no se levantan y... Ok, prepara la red. Y lo leímos hacer. Me gusta la palabra en español. Right now we just saw it because fishermen don't wake up and they're running around trying to get everything. The Spanish word, and I love the Spanish word, alocadamente. ¿Qué quiere decir eso, alocadamente? I gotta say it in English. Okay, what does alocadamente mean? Ya ves lo que pasa, pienso en inglés. All right, see what happens, I'm thinking in English. No. The word is hastily or procrastinators. If you are a procrastinator, that is not biblical. Si tú eres procrastinador, eso no es bíblico. Es que así soy. No, así te dejan estar. You're being negligent. And Jesus, when he was picking the disciples, cuando estaba eligiendo, marque, a ningún discípulo fue a levantarlo en la casa a las 11 de la mañana. Jesus did not go to their house at 11 o'clock in the morning to go wake them up. Y salieron en pijamas y pantuflas. You know, they came out in their pajama pants and their Crocs. Like, no. All of them were working. Dile que está a tu lado. Todos estaban trabajando. Everybody was working. Aún aquellos que anhelan el ministerio. Those of you, I want to be ministry. Then you need to work. Paul had a vocation. Pablo tenía una vocación. Habían pescadores. Habían que hacían impuestos. Habían doctores. En los discípulos, there were doctors, there were accountants, there were fishermen. But everybody had a skill and a job. Even Paul made tents. Aún Pablo tenía una vocación. Él hacía carpas. Pescadores, contadores, doctores, todos estaban haciendo algo. Dile que está a tu lado. Te tienes que mantener ocupado. Tell the person next to you, you need to stay busy. Do something. If you wake up depressed at 2 in the afternoon, you made yourself depressed. Si tú te levantas a 2 de la tarde diciendo, estoy deprimido, pues que no. Dios mío, despertaste y ya faltaste el desayuno y la comida a mediodía. You already messed up your day. You missed breakfast and lunch. Get up in the name of Jesus. Levántate. ¿Y a dónde voy? Corta el zacate, levanta la basura. Something, haz algo. Yo te prometo que tienes que hacer algo en la casa. If you don't have a job, I promise you, your room is a mess. Get up and clean it. Do your laundry. Ma, sweet. I like it.
Y si se te llega a caer y darte en la cara, if it falls down and slaps you in the face, at that point, get up. A ese punto, levántate. Get up. Because the Lord needs diligent people. El Señor necesita personas diligentes. Sácate de esa cama de pobreza. Levántate. Get up in the name of Jesus. Because when defeat comes, cuando llega la derrota, los pescadores no pescaron nada. Nadie avienta los redes y todo el equipo y dicen, mejor voy a ser carpintero. You know, like, nobody, no fisherman throws all his tackle. He didn't catch anything. I promise you. There's guys that go and they don't catch anything. Unos pescadillos así, una bota. Yo no sé lo que pescan. La tiny fish, a boot. But I promise you, no, we're never going fishing again. No. Hasta se programa. Siguiente sábado, sí. Vamos a echarle ganas. Ah, está bueno. Ellos no se agüitan. Oh, no. Que es una, no se decepcionan. I'm going to use that word. They aren't discouraged because they're not looking for results. Because if you, los pescadores no están buscando resultados. Para ellos es tranquilo. Ellos van las olas. Ellos les gusta andar afuera. Sienten, dice el doctor, en octubre cuando va a la pesca y el agua está fría, se siente bien rico cuando te pegan la espalda y luego te corre por atrás. Ah, oh, just feels delicious. 50 degree water just hits you in the back. It just goes down your, oh, all down your pants and everything. It's just lovely. It's just wonderful. Dije eso y muchos, pero los pescadores. But fishermen, they love that because it's not about the results. And again, we're obsessed with the results, but we don't want to apply ourselves to the art of what we're doing. No nos queremos aplicar al arte de lo que estamos haciendo. Si eres negociante, hey, no hagas, yo quiero hacer esto. Siempre tengo que estar haciendo algo. I gotta be always doing something. Sí, brother. Pero haces un pozo para tapar otro. But you're tal por hacer algo. You, just so you're saying you're doing something, you dig a hole to cover a hole. Stop doing that to yourself. Es que tengo que tener resultados. No, necesitas la dirección. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estos pecadores, pecadores. Bueno, si eran pecadores también. You know, they were sinners too. Pero estos pescadores, there you go. But these fishermen learn something from Jesus. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5 dice, estaban toda la noche y no habían pescado, ¿qué? They were out all night and they caught what? Young people, let me give you a translation. You guys were out all night and you guys didn't eat anything. How would you be at the end of the night? ¿Cómo estarían los jóvenes? Ah, se fueron, se divirtieron, pero nadie comió nada. Y al final van a estar. Llega Cristo y tira la red al otro lado. Sí, ya hice eso. You know, like, maybe there's food around this street. I just came from there. There's nothing there. You know, like, because some of y'all get hangry. Algunos sí se ponen medio roñosos así cuando tienen hambre. You know, like. ¿Y qué dice la palabra? En Lucas 5, aventado la red al otro lado, ¿y qué? Oh, tuvieron una cosecha que hasta necesitaban ayuda. ¿Qué aprendemos de eso? What do we learn from that? They had a haul that they even needed help. In all times, even in defeat, we need direction from the Lord. En todo tiempo necesitamos dirección del Señor. En nuestro hogar siempre terminamos. Queremos hacer esto, esto, y X, Y, Z. We want to do X, Y, and Z. Let's pray about it. Let's see what the Lord says. Siempre en nuestra casa vamos a orar y a ver qué dice el Señor. Nick tiene planes, nosotros tenemos planes, pero siempre el Señor está en medio de ellos. You can have plans, praise God for that. I'm a personal plan. I have a plan A, B, and C. Yo tengo un plan A, B y C. Pero si el Señor no está en medio de ellos, si Jehová no edifica esa casa, ¿qué? If the Lord does not edify the house, in vain are the workers who labor in it. ¿En vano haces todo? No, es que yo soy Torres y yo tengo que decir, deja tu santo apellido. Leave your last name alone.
What about you take some time and keep working? Siga haciendo, no nomás te tires. Voy a esperar al Señor y te vuelves a acostar. No. Levántese. You know, like, don't go back, lay down. Like, I'm gonna wait for the Lord to tell me. Okay, Joseph was asleep, but he was planning to leave. He had stuff packed. José estaba listo. Nomás a José le apareció un sueño. Así es que tenemos que estar diligentes en todo lo que el Señor nos da. We have to be diligent, and Proverbs tells us this. Proverbios, ya deja de hacer las cosas alocadamente. Stop doing things hastily. And again, as always, I'm preaching this message to me. Y como siempre, yo estoy predicando esto a mi vida. No piensa que yo, Pastor Bob ya la tiene todo solucionado. Oh, brother, si usted supiera. Like, Pastor Bob's got it all figured out. No, I don't. That's why I need Jesus. Por eso necesito a Cristo. Por eso necesitamos estudiar. Dile que está a tu lado. Tienes que seguir leyendo la palabra. You have to keep reading the word. Don't be fed off of candy. Ya dejan de comer dulce. Comen pan del Padre. Stop eating candy and eat bread from the Father. ¿Cómo que dulce? What do you mean candy? Yes, candy. Ustedes van a Instagram. ¿Quién me va a inspirar hoy? Ayúdate que yo te ayudaré. That's not even biblical. Está en la Biblia eso. God helps those who help themselves. No, that's not even biblical. That's not a verse. Is it? And that's why you need to read your Bible. Like, y por eso tiene que leer la Biblia. Algunos se quedan, porque van al Insta, van al Facebook para recibir ánimo. No, vea la palabra. Stop going to Facebook. Those are great things. You can have that on the side, but you need the word. Go back and read Isaiah 55, the whole chapter. It's beautiful. Regresa y lea Isaías 55. En la casa, ahorita no, ponga atención. No, don't start reading it right now. Llegas a la iglesia y dices, voy a leer. No, hombre, si ni leíste en la casa, ponte a escuchar. No es tiempo de leer, es tiempo de escuchar. It's not time to read, it's time to listen. The second thing, the second factor of being a fisherman, el segundo factor de ser pescador. There you go, said it right. Es estar al tanto de tu ambiente, ser consciente de tu entorno. O sea, be aware of your environment, which is something Pastor Belen loves to tell my boys. Pastor, mi esposa le gusta decir eso a mis muchachos. Esté al tanto a dónde estás. Pregúntale que está a tu lado. ¿A dónde estás? Where are you? Are you starting something? Are you about to start something? ¿Estás en el inicio de algo? ¿Vas a iniciar algo o vas saliendo? Or are you coming out? That's what I'm asking. Because we can come and worship the Lord. Podemos venir y alabar al Señor. Pero saliendo de aquí, el Señor mandó el Espíritu Santo para que tuviéramos su presencia en todo lugar, no solamente en la iglesia. See, when we come together, it's not just the presence of God here. You should have the presence of God everywhere. That's why he gave us the Holy Spirit. Acts 1:8, Hechos 1:8, ¿recibiréis qué? Poder. You shall receive what? Power. When the Holy Spirit has come upon you. And you need to be aware of your environment. James 3:13. Santiago 3. Abre su Biblia allí. Está pendiente a donde estás. Be aware. Give me the Spanish version. Santiago 3:13. Give it to me in Spanish. I'll read it in English. Let me take off with the English right now while you pull up the Spanish. If you are wise and understand God's ways, prove it. I'm going to stop right there. Muchos piensan que los cristianos son los más flojos, porque nosotros nomás creemos y no hacemos nada. No. Lea la Biblia. Muéstrame tu fe y yo te mostraré qué. Show me your faith and I will show you my works, the Bible says. No nomás creer. Ay, Señor, necesito dinero. Aplica. Y si me dicen que no, aplico otra vez. You know? Yo lo doy gracias a Dios que cuando mi papá nos crió, yo no tengo complejo de perder. I don't have a failure complex. If I fail one time, eso no me compleja si no me sale la primera vez. No tengo mucho tiempo, pero largo o corto, yo tomé examen para ser maestro. I took a professional test to be a teacher. Y la primera vez que la tomé, ¿qué creen? La reprobé. La tercera vez, ¿qué creen? La reprobé. Pero estudié y me propuse, I studied and I focused. Y en la quinta, ¿qué creen?
reprobé. You know, like, I studied, I prepared, I got ready. And the fifth time, get what? I failed. No fue hasta la séptima vez. It wasn't until the seventh time. See, because a lot of people, ay, aquí estoy otra vez tomando el examen, estoy inmenso. Like, no, cada vez entré, like, okay, I think I got it this time. Yo creo que la quinta es la vencida. No, nos vemos la siguiente mes. I don't know. I'll see you next month. I'll be right back. Nunca me ha complejado fracasar. El fracaso nunca me compleja. Hay una gente aprisionado porque no quiero hacerlo, porque luego si no se hace, pues bro, ya no se hizo, porque tú no vas a hacer nada. You know, Marisa, if it doesn't come out, well, it's already not going to come out because you're not doing anything. So it's already an L. Yes, ya perdiste. Perdiste sin hacer la lucha. Y yo le doy gracias a Dios que yo me crié en un barrio pobre. You know, I thank the Lord that I was born in a poor neighborhood. Porque a mí las palabras no me dañan. Porque a mí me llegaron a catear. You know, like, words don't hurt me because I was actually beat up as a kid. I lived in a rough neighborhood. Words hurt. You've never been beat up. You know, like, las palabras vuelan. A ti nunca te golpearon, no te dieron una paliza. You know, a mí, you know, yo me levantaba, man, que me rompieran la nariz. Like, jele, que no me dolió. Your mom hits harder. You know, that never discouraged me. Eso nunca me hizo para atrás. Entonces, entiende tu ambiente. Understand your environment. Ahorita, es que es, todo es puro tranza. El que no tranza. Ah, pero los versículos batallan, ¿verdad? You know, like, if you ain't cheating, you ain't trying. You're like, what? That's the world. Este es el mundo. Pero Cristo quiere hacer algo diferente. Mira lo que dice aquí Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No levanten la mano. You know, keep your hands down. Muestre por la que sus obras en qué. Usted, su identidad, no hay nada de tranza en ti. In your identity, there is no cheating in your DNA. Jesus did not need to cheat. He didn't cheat death, he conquered it. Él no hizo tranza a la muerte, no. La venció. Fue y arrebató las llaves de la muerte y hasta le quitó el llavero. He even took the keys of death and the keychain too. And I'm taking this mug. You know, to Stanley. You know, like, no, eso fue extra. Por la buena conducta, sus obras en qué sabia mansedumbre. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable. Uf, eso sí está difícil. Porque es más fácil echar. ¿Por qué nadie en batalla hacer lo malo? Nobody needs tutoring. Sister Viola, have you ever noticed nobody needs tutoring to learn how to skip? They just, I don't know, they know how to. No, some of them are terrible at skipping. Algunos no sirven para faltar las clases, que se van a la pinta. Porque no los pescan. A mí nunca me pescaron. You know, they never caught me. Es que yo no puedo. Yo nunca me quedaba en la iglesia. All right, no me quedaba en la escuela. I didn't stay at school, you know. No, I didn't go to the bathrooms. ¿Quién quiere ir ahí? Pesta. You know, like, school bathrooms stink. All right. And if there is selfish ambition in your heart, but if you are bitterly jealous and there's selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's band of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there's jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Deme versículo 14. Pero si tenéis que y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la que. Ninguna persona que está pescando está mirando al otro pescador. No fisherman is looking at anybody else. Doctor Vázquez, haz de cuenta, cuando él está ahí en la bahía, no existe nadie. Puede estar lleno de gente, pero él ni cuenta se da.
See, God needed that singular focus. Esté pendiente de tu ambiente. Sepa dónde estás. Know where you are in your environment. Siguiente versículo, 15. Porque esta sabiduría no es el que desciende de lo alto, sino que terrenal, ¿qué? Animal. Toca al que está a tu lado. ¡Oh! Lo que te dijeron. Diabólica. Sabes, yo no estoy en contra de la tecnología. I'm not against technology. Pero este no es tu ambiente. This isn't your world. Ya cuando te levantas y este es el primero a donde vas, hay un problema. Algo no estás conectado. I'm not telling you to burn your phones and get off social media. I'm just telling you that's not your world. Yo estoy aquí para decirte que no es. Eso no es tu vida. Mira lo que están haciendo. Yo estoy aquí todo aburrido en la casa. Menso, lo están haciendo en la casa. Ni están en la isla. Están haciendo una pantalla atrás y tú te la crees. Like, oh, they're at the beach. Dude, they're at home making that. That's a green screen. They're not even at the beach. Todos falsos. Ay, yo cocino todo feo y mira esta. Sí, pero esa se robó fotos de alguien más. Que digo, mira lo que hice. I ugly. And that other lady, she's stealing pictures. Nobody else is saying, that's mine. That's what I cooked. That is a diabolical, because that doesn't go according to God's word. See, you can't move forward if you keep looking to the sides. Si tú estás casado, déjame hablar de los matrimonios. Deja de compararte con otros matrimonios. Tu matrimonio es tu matrimonio. Let me talk to the marriages first. Your marriage is your marriage. You don't have to compare. Ay, mira, babe, salimos de la iglesia y aquel hermano le agarró la mano de su esposa y tú nunca me agarras la mano. ¿Por qué? ¿Me odias? You know, like, oh my God. We walk out of church and you don't grab hold my hand. Do you hate me, babe? Stop it. Deja hacer eso. Vieja, yo te agarro de las greñas con amor. You know, like I grab you by the hair, love. O a mí, esta semana me despertaron, me picaron el ojo a las 6 de la mañana. Buenos días. Good morning, they poked my eye. It was a mistake. Pastor Villa thought it was my shoulder. And she went, God, right in the eye. Pensé que iba a predicar como pirata. Thought I was going to preach as a pirate. Would I look good with a patch? Vamos a hacer esto. Final. Proverbios 16:3. Proverbs 16:3. We're done with this verse. God has given you a responsibility. Dios te ha dado una responsabilidad. Ahorita hablé de los matrimonios. Right now I spoke to the marriages. Let me talk to the single person. If you live with your parents, you have a responsibility. You're not a renter. Unless you pay. And $20 is not a lot. My mom used to get mad at me. Mi mamá me regañaba porque le daba. Entregaba el cheque, pero luego le pedía dinero para atrás. A mí me decía, mi mamá me decía Junior. Ella fue la única que me llamaba Junior. Dice, Junior, me das $20 y quieres que compre todo el mundo con $20. Like, you give me $20 and you want me to buy the whole world with $20. Single people, if you live at home, you have a responsibility. Ay, mamá, es que yo trabajo y tengo que. No. You're a child. You're still a daughter. You're still a son. Tú tienes una responsabilidad. Aunque tengas 500 huercos ahí, no importa, tú tienes una responsabilidad. Doesn't matter if you have like 500 kids and you're living with your parents, you have a responsibility. No te safes, soy adulto. Entonces agarra tu propio departamento y nadie te dice nada. Mamá, ¿por qué te tengo que pedir permiso? Ya tengo 30. Sí, mija, pero todavía vives aquí. Tú vas a pedir permiso. See, because they get, you know, the young adults, y'all get rowdy. You guys, the guys, los varones, agarran un poquito pelitos aquí. Está más bajo la voz. Mom, tú no me dices nada. Tengo mi propio negocio. Cállate, repórtate. You know, like, you need to report. Doesn't matter how much bass you got in your voice.
Wherever you live, you have a responsibility. Donde vives, ahí tienes una responsabilidad. Porque no puedes conquistar el mundo si no puedes lavar tu ropa. Because you can't conquer the world if you can't even do your laundry. Créalo o no, tener chones limpios te da una seguridad, una confianza como lo quieres. Having clean undies gives you confidence. Porque nadie se viste en la mañana, es amarillo por enfrente y café por atrás. You know, like, no one wants a good color coded in the morning. Yellow in the front, brown in the back. You know. Oh, I get the signal. Keep going. All right, here we go. Let's really get to the verse. Yeah, they already gave me the signal. Proverbios 16:3. Proverbs 16:3. Ahora sí, de veras. It says in English, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Give it to me in Spanish. Dámelo en español. Encomienda qué? Pausa. Tus qué? En otras palabras, tienes que estar haciendo algo. Your plan. Your work. I love that in Spanish. Your work. In other words, you have got to be doing something. Studying, working. I don't know what it is. That's between you and the Lord. Yo no sé lo que vas a hacer. Eso es entre tú y Dios. Pero haz algo. Toca al que está a tu lado. Haz algo. Touch the person next. You need to be doing something. Well, you know, I gotta wait till they get. No, 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 no. No vas a estar en la. Hey, hay pan para comer, pero hay que sembrar en esta casa. There's gonna be bread to eat, but you gotta buy some. You like cereal? Go buy the milk. ¿Te gusta el cereal? Compra la leche. Nah, a mí no me gusta este cereal. Pues cómpralo, mijo. I don't like this cereal, ma. Buy it. Like, then go buy it. ¿Y tus pensamientos serán qué? Oh, qué bendición. What a blessing. And He will establish your. Imagine starting something and knowing that God is in it. Imagínate comenzar algo y sabiendo que Dios está contigo. Esta iglesia tiene 35 años. Y este no fue mi plan. None of this was my idea. Nada. Yo sé que Dios está en medio. Ha habido altas y ha habido bajas. There have been highs, oh, and there have been lows. Pero en esas montañas y en esos valles, aun cuando hay caídos, dice escrito está, Él los va a transformar a cipres. Oh, there have been thorny times, but guess what? The word says that He will transform those thorns into trees. And if nobody applauds you, y si nadie te aplaude, escrito está, hasta los árboles van a estar aplaudiéndote. If nobody claps you, even the trees will applaud you, because God has established your path. Porque Dios, you don't need a cheerleader. You've got creation moving you forward. No necesitas a porristas cuando la palabra es tu promesa. Póngase de pie en esta mañana. Voy a pedir nuestra hermana Maritza. Venga para acá. Let me have my graduates. Arturo, get over here. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Who are the graduates? ¿Quién más? Son los únicos. Please me, please me. Voy a orar por ellos, porque ellos van a ir. Nuestra hermana Maritza, ella ya tiene un plan. Ella va a ir al ejército. She's going to the army. Y mija, when the Lord's in it, your plans serán afirmados. You don't, is this God? Is my doing the right thing? No, no, no. El Señor quiere que tú dejes de claudicar, porque eso es lo opuesto de la fe. Es que yo no entiendo el proceso. ¿Sabes que tú no necesitas entender para tener fe? You don't have to understand it to believe in it. ¿Alguien aquí es farmacéutico? Anybody pharmacist? ¿Verdad? Tú no sabes cómo jala la medicina, pero el doctor te dice toma tres cada día y ahí está. Hasta toma, pones alarma. ¿Qué te está tomando? No sé. What are you taking? I don't know. Me dijo el doctor que lo tomara y que iba a estar bien. No tienes que entender para creer. You don't have to understand. El fierro más pesado que el aire, pero todos se suben en avión. Metal is heavier than air, and yet you get in an airplane. You can't explain to me how that works.
You don't understand that. No sé cómo jala. Pero yo me siento en avión y todo, y los no van puro flaco ahí y orejón, no. Van de peso completo y hasta están comiendo, están agregando. You know, they're adding weight to the plane and it still takes off. You don't have to understand it to know that God's got it. I'm going to ask the deacons, voy a pedir los diáconos y pastores. Ahorita vamos a orar por ellos, pero yo quiero orar por usted. Yo no sé qué planes, otra vez, yo no sé si vas entrando en medio o vas saliendo. I don't know if you're starting, you're in the middle, or you're coming out, but I want to pray for you today, because I want you to have that fisherman identity. Que cada mañana, no importa cómo me fue ayer, voy a hacerlo otra vez. It doesn't matter how what happened last time, I'm going to do it again, because I'm going to trust in the process. Voy a confiar en el proceso. Vamos a poner manos sobre ellos. We're going to pray for them right now. Extiende sus manos y ahorita vamos a abrir el altar. Ahorita voy a pedir que usted venga. Yo no sé qué proceso que está pasando, pero Dios quiere hacer algo en tu vida. I don't know what you're going through, but the Lord is going to do something. Heavenly Father, right now I speak favor and a clear path going forward for my brother. Lord, he has sown into your kingdom. Él ha sembrado en tu reino, Señor. Establece sus pasos, Señor. Tú pon la provisión, pero que estas manos siempre estén trabajando, Señor. That these hands always work and this heart be focused on you. Y tu corazón enfocado en el Señor siempre. Y Él va a establecer tu camino. Él va a afirmar tus pasos. He's going to affirm your steps. Oh, lift up your hands, man. No matter where you are, the Lord's going to keep you. No importa donde tú vas. Declaramos eso sobre todos los que están en nuestras fuerzas armadas. All those who serve Marines, Air Force, Navy, Army. Doesn't matter. The Lord is with you. El Señor está contigo. Receive the blessing of the house. I even speak a divine promise of word. Psalms 121. He will send his angels. Él mandará sus ángeles. Salmo 91. Oh, Él va a ser tu guardia y retaguardia. He will go before you, behind you, around you. Job said, I do not understand it, but he is all around me. Y Él está sobre todo ti. En el nombre de Cristo. Put your hands on her heart. Pon tu mano en su boca. Ahí está. Oh, Lord, Father, thank you. Este altar está abierto. Si alguien necesita oración, venga. No vamos a quedarnos toda la tarde. Yo quiero orar por ti. If you have, I don't know, you're taking a next step. Vas a tomar un paso grande. Aquí es donde, aquí es cuando. Yo quiero venir de acuerdo contigo. Que Dios te muestre. I'm going to come in agreement that the Lord show you. Even if he has to wake you up at 3 o'clock in the morning. Aún si te despierta a las 3 de la mañana, Él te va a hablar. Shandara. Vamos a orar por ti. We're going to pray for you. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre. Vivo está.
Padre, en este día rendimos nuestros planes a ti, Lord Father. We surrender our plans to you, Lord Father. Establish our paths. Afirma nuestros pasos, Señor. Que tú estás con nosotros. That you be with us, among us, oh, entre nosotros, en nosotros. En tu nombre santo te damos gracias. Habla nuestros corazones y abre nuestros ojos. Speak to our hearts and open our minds. In Jesus' mighty name. Y todo el pueblo dice. Oh, denle un fuerte aplauso, Señor. Give the Lord a praise offering. Las hermanas que van a ir a la salida de Fort Worth, si se pueden quedar aquí unos momentos. Those of you going to Fort Worth, the ladies' conference, you stay right here with Pastor Belen. We have a really quick meeting as well. Si quieren apuntarse para sembrar, ahí está nuestra hermana Victoria en vestido colorado. Estamos despedidos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. We are dismissed.